Muy buenos días, mis queridos gorilas. Comenzamos esta emisión matutina en su nueva FM de confianza. Buen día, gorilas. Es miércoles, mis queridos amigos, y eso quiere decir que tenemos mucha música nueva y sobre todo tenemos invasiones con el señor Cristian Nader, con el cual vamos a empaparnos los tobillos e incluso mucho más de sangre, porque vamos a dar un recorrido por el cruento siglo XX africano. Así que estén muy al pendientes, va a estar espantoso. Ya, desde ya se los avisamos, va a causar arcadas, va a causar dolor y angustia existencial y emocional. Tengan calma, tengan paciencia, así son las cosas, así ha sido. Ni modo que les contáramos acá cuentos. Pero mientras nos acabamos de acomodar aquí en cabina y le acabamos de dar una refrescada a sus oídos, comencemos con un poco de música, mis queridos gorilas. Esto es parte del topless de esta semana y es la canción o una de las canciones favoritas de esta semana. Es de un artista de no sé dónde que se llama Achará. Y la canción se llama Yo Soy Solo y es una maravilla. Y la otra canción que tiene también es muy, muy, muy hermosa. Se llama Sierpiente, así como Sierpiente. Ahí está. Y regresamos en un segundo, señoras y señores. Invasiones. Ya no sé, creo que es número 3 o 4. África, siglo XX, no FM, todo menos miedo. Estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. 62748323 @NoFM-radio/playlist. No FM, por si quieren checar toda la música que estamos programando. Y Facebook, No FM-radio. También nos pueden ubicar vía diagonal, todo menos miedo. Ahí están los medios de comunicación, mis queridos gorilas. Y escuchamos esta mañana para comenzar Yo Soy Solo, del señor Achará, o los señores Achará, o los individuos Achará, no lo sabemos del todo. Nos suena que son por ahí chilenos argentinos, pero la verdad no lo tenemos muy claro. Y Gaby tenía el descubrimiento absoluto que es un rip-off de Mecano. Ah, hola, buen día, Gorilas. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, qué buen oído, por cierto. Sí. Es que yo no me manejo a mi Mecano, la verdad. O sea, me manejo lo que todo mundo se maneja. No, yo sí me manejo mi Mecano porque son grupos heredados de mis padres como Mocedades. Mocedades. Exacto. Ahí está. Ya, y decías que tienen una rola que es igualita. Pues muy parecida, al menos en la estructura lírica. Ajá. Que se llama Solo. Es como va esto, güey. ¿Solo soy una montaña? O yo. Solo soy una montaña. Solo soy una montaña, mi carne. Solo soy una persona. Ahí está. Y entonces, pero es la misma estructura lírica. Es soy tal, soy tal, soy tal. Solo soy una persona. Soy tal, soy tal. Solo soy una montaña. Ah, pero en Mecano también dicen solo soy una montaña. No, solo te estoy diciendo que es la estructura lírica. Ah, ok. Con calma, Gaby. Te estoy tratando de entender. Es que ya lo platicamos fuera del aire. Pero no lo han escuchado allá afuera. Querían que disfrutar, los gorilas también disfrutaran nuestros titubeos de que es comunicativos. Que estaría buenísimo. Pues la vamos a checar, igual la ponemos al rato. Solo soy una persona de Mecano, ¿así se llama? Sí. Para hacer ahí el niveleo. En fin, ¿cómo estás, Gaby? Bien. Mañana, procelosa. Sí, procelosa, qué bonita palabra. Ya sé. Ya. Sí, es bonita. ¿Amaneciste decimonónico? Pues siempre, okay. Nunca lo voy a poder evitar. Está lloviendo. Está lloviendo. Noticias, está lloviendo. Ya sabes que mi teoría es que cuando el clima es noticia es porque ya nos llevó la verga, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pues ahorita la noticia es que tal vez haya una nueva categoría de huracanes. Porque Irma. ¿Un nuevo tipo de huracán? No, un nuevo nivel. Una nueva categoría. O sea, Irma es categoría 5. Sí. Pero ya está como mucho, muy fuerte que los otros 5. Entonces están viendo si inauguran la categoría 6. O sea, hasta el momento solo existían nivel 5. Nivel 5. O sea, es como la nueva temporada de Pokémon. Están decidiendo. Ahora todos ya son más poderosos, más raros, más de colores extraños, etc. Están viendo si le ponen categoría 6 o el dedo de Dios. Tal cual ya, el dedo de Dios. Más o menos. Yo me acuerdo mucho de esta película que se llama Tornado. Tornado, claro. ¿Te acuerdas? Era así. Con Helen Hunt. Uh-huh. Sí. ¿Ayer por qué empezamos a hablar de películas de desastres naturales? No sé, cuando yo me integré ya estaban hablando de Volcano. Yo no sé, todo no sé fue muy culpa bien. De Avellana. Un beso, por cierto. ¿No fue culpa de Mitch? ¿Que no había visto nada? No, fue culpa de Avellana. O sea, Mitch hizo un comentario y Avellana saltó así 20 años al 97 y Volcano. A los anales del Canal 5. Exacto. Y entonces dijo, ¿se acuerdan de Volcano? Y Mitch así como, no, tenía 4. Entonces,
pues ya se marcó muy clara la división entre los que van a una fiesta a hablar de su infancia y de los que van a una fiesta a empedar y a ligar. Sí. Muy y claramente. Bueno, pero todo esto del dedo de Dios viene de Tornado. Sí, exacto, porque ellos es como que la búsqueda y la persecución y la cacería era como de encontrar un huracán, tornado perfecto. Un tornado perfecto para que unas maquinitas que habían diseñado se elevaran por el cielo y lo pudieran recorrer desde dentro y hicieran mediciones y demás. Uh-huh. Pero tenían como estos niveles y sí había un nivel extremo que ellos sí tenían clasificado al que llamaban el dedo de Dios. Pues ahora, entonces, no sé si sería adecuado que un huracán empezara a llamarse el dedo de Dios. ¿Le estaría robando la nomenclatura del tornado? ¿Dices aparte tú? De la imagen, sí tiene sentido con un tornado, ¿no? Porque podría ser un dedo rascando como la tierra. Así como yendo ahí. Pero un huracán es como una inmensa masa de aire y fuerza, ¿no? Exacto. La flatulencia de Dios, podríamos pensar. ¿El pedo de Dios? El pedo de Dios. ¿Para qué rimara? Por ejemplo. No lo sé. Qué bueno, bueno que no estamos nosotros en el. La neurosis de Dios, algo así, un poquito. La psique de Dios. Que hable un poquito así como de descontrol y enormes magnitudes de territorio, porque hasta donde entiendo un huracán cubre inmensos espacios. ¿Cómo estás, Cristian Ader? Muy bien. Empapado también. Empapado. Sí. ¿Estás preocupado por los cambios climáticos? No, ¿verdad? Bueno, todavía no nos afecta, pero yo creo que varios pueblos de las costas mexicanas van a desaparecer, ¿no? Algunos sí, yo creo. Por ejemplo, ahorita Irma, el huracán. La mamá de uno de mis mejores amigos se llama Irma. ¿Sí? Y es un huracán. Sí. Está en el Caribe y hay una isla que se llama Barbuda. Ajá. Dicen que va a desaparecer probablemente. ¿Vía este huracán? Sí. O sea, el ojo del huracán es más, 5 veces más grande que la isla. Entonces, ahorita está justamente encima y no hay se perdió la comunicación con la isla. Pero, o sea, ¿ni siquiera ya se ve como a la distancia? No hay telecomunicaciones, no hay ahorita telecomunicaciones. No hay telefónica. ¿Y vive alguien ahí en Ader? Sí, caribeños. No, o sea, puede ser un pedacillo de territorio. Es que cuando me lo dijiste... Si no es la de Madonna, sí vive gente ahí. Es que cuando me dijiste, yo dije, pues hay unos cumulillos ahí de arena de aquí por allá. No, sí, hay una población, no sé, es una isla pequeña. Probar un poquito más grande que Granada. Ah. Pero sí viven miles de personas. Ah, no, bueno, pues mucha suerte para nuestros. Entre ellos, esclavos, bueno, de origen africano. Ahí está, señores y señores. Pues si ¿sí, parece Holbox, por ejemplo, ¿te pesa? Yo nunca he ido a Holbox, no conozco Holbox. Me quieren llevar, Nadir. Me quieren llevar, me niego. Qué terrible que te lleven un paraíso veraniego. No lo es. No es un paraíso. Es un lugar a donde llegan 2 millones de personas al año. ¿Son de esos lugares hiperturísticos? Sí. Millones de personas al año, Nader. Dilo conmigo. Dos millones de personas al año. Exactamente. Es brutal. Tienen problemas de drenaje. Es un lugar del tamaño de esta colonia, debe ser. ¿No era una reserva ecológica, si no me equivoco? Seguramente fue, pero ahorita es un paraíso caribeño. Sí. El resort, etcétera. Uh-huh. Que mezcla tus dos pesadillas más grandes, ¿no? Miles de turistas y rosaduras. Exacto. Aparte soy la playa y yo no estamos hechos el uno para el otro. Me rozo. ¿Prefieres la montaña? No, las ciudades. Estoy muy a gusto. Yo cubierto de concreto, protegido, alejado de huracanes, tornados. Los terremotos son los que más o menos diría, bueno, pues no hay de otra, ¿no? Sí, sí. Pero pues es parte del impuesto de vivir en este planeta, ¿no? Y en esta ciudad. Y en esta ciudad, claro. Pero sí, lo que viene siendo agua salada, arena, y después 2 millones de italianos. Ah, son de esos lugares donde llegan italianos, sí, como Zipolite y no sé. Exactamente. Pues ahí es donde digo, híjole. No, ¿por qué voy a ir ahí? ¡Qué horror! Se les acaba de reventar el drenaje. Pues imagínate, 2 millones de personas defecan en ese lugar al año. Uh-huh. Y es un drenaje pensado para una pequeña isla, de verdad pequeña. Sí, sí. ¿No te parece horroroso? Sí. ¿A qué extremos hemos llegado? Y este todo el DF, por cierto, todo el DF está inundado también. ¿Cuándo saliste de vacaciones por última vez, mi querido Cristian Madre? Uy, en 2012 o no, 14, 13. ¿A dónde fuiste? Aquí a Valle de Bravo. ¿Y qué tal? ¿La pasaste? Ah, pues bien. Oye, yo acabo de ir a Valle de Bravo. ¿Probaste los tacos de jabalí? No. ¿No? No los conozco. ¿Eres vegano? ¿Eres vegetariano? No. ¿Eres vegetariano? No puedo. Bianca me ha querido convertir, pero no he podido.
pues la próxima vez que vayas a Valle de Bravo, en unos 8 años o algo así, para como estoy viendo tu ritmo de viaje, yo tampoco salgo, no me gusta. Hay unos tacos increíbles en Avándaro, ahí al lado de Valle de Bravo. ¿Dónde fue el festival? Ajá, donde fue el festival, pero en la parte ya motocross. De jabalís felices. Sí. Felices. Supongo que saben a cerdo, ¿no? Chuleta. Pues sí, ¿no? Sí, pues es un cerdo muy grasoso. Sí. Mucho más grasoso que el cerdo de fábrica. Muy impresionante. El cerdo sintético. El cerdo sintético que tanto disfrutamos. Sí, muy sabroso. En fin, señoras y señores, hablando de comida, hablando de viajes, hablando de exploraciones, climas y demás. Otra pregunta, Nader. ¿Quién prefieres morir, en un huracán o en un tornado? Yo, bueno, es difícil. El huracán es más acuoso. El tornado es, creo que es más peligroso porque es simplemente viento. Y puede, como justo en esa película de Twister que decías, hay una escena en la que se mete en una especie de granero y está lleno de herramientas. Entonces empiezan a volar por todos lados, machetes, trinches. Entonces creo que preferiría morir ahogado en un tornado, en un huracán. Pero depende, ¿no? Pero es más rápido que se te entierre un hacha a que te ahogues. Sí, también. Hubo una época, en esa época, ahorita que dijiste de la película Volcano, ya es que a los gringos les fascina esto, el cine postapocalíptico o apocalíptico. Se echaban competencia porque el mismo mes que salió la de Volcano, salió una que se llamaba El Pico de Dante. Sí. Entonces, Dante's Peak. Era ver, se echaban a competencia para ver qué película de desastres era la más taquillera. Sí, también el mismo año salió esta de 2012, El Día Después de Mañana, y no sé qué. No, porque ¿no? El Pico de Dante y es como y del 97. Son del 97. Y ya 2012 y demás, El Día Después de Mañana son post-2000. Ah, pero me acuerdo mucho que hubo el mismo año en donde salieron dos películas en donde había como esta escena de la ola es contra Nueva York. Es Armagedón e Impacto Profundo. Esas son otras dos mellizas. Ajá. Esas son dos mellizas. No, pero aparte, como cambios climáticos brutales, etcétera, John Cusack luchando con un avioncito para llegar a una... Esa es 2012. Pero hay otra parte que también olas brutales arrasan con Nueva York. Siempre es hermoso ver caer Nueva York. Bueno, hoy vamos a hablar de películas de Michael Bay y de el director este de... Ay, ¿cómo se llama este director? Es una pareja de directores que comenzaron con el Día de Independencia. ¿Pareja amorosa? Creo que uno es gay y el otro no. Uno es alemán, de hecho, pero no recuerdo cómo. No ubico. Ahorita lo checamos. Pero bueno, señores y señores, ya dimos una introducción a nuestras personalidades, a nuestro interno profundo. Y lo que toca es ahora ver el interno profundo de todos nosotros. El hoyo, el pozo más oscuro de nuestra personalidad. Y ese que hace que pues el mundo gire también en muchas direcciones, pero que también pasen cosas pues terribles y enfermas y malsanas. Y una representación clarísima de esa capacidad de destrucción y de violencia. No por ser la zona en la que está, sino por todos los intereses que ha generado y por toda la violencia que se ha generado en el mismo interior, intestina y también muy provocada y completamente auspiciada por intereses extranjeros. Vamos a hablar del siglo XX africano, mi querido Nader. Sí, es terrible. Y por cierto, el director se llama Roland Emmerich. Ahí está. Lo consulté ahorita con mi wifi mental. Te vi como con tu signito de entraste como en un momento. Sí, tú no lo viste. Entré en trance. Tristemente se perdió de la grabación, que estamos siendo grabados, pero entró en un momento lama, muy, muy interesante, una mirada que no te conocía, Nader. Brahmánica. Ahí está, bueno, siglo XX africano. El capítulo pasado, la sesión pasada, nos quedamos justamente a comienzos del siglo XX. El siglo XX comienza con las dos grandes guerras, ¿no? Por supuesto, en esas primeras guerras, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, participan miles de tropas africanas. ¿Por qué? Porque engrosaban los ejércitos de las potencias: Francia, Inglaterra y en menor grado Bélgica, Italia. Posteriormente, al final, en la posguerra de la Primera Guerra Mundial, se empieza a notar que los grandes imperios europeos no van a poder resistir otro siglo. Entonces empieza poco a poco a dar el reacomodo que se daría a partir de la década de los 20 con el surgimiento de la URSS y de Estados Unidos como las potencias predominantes en el mundo. Y en la Segunda Guerra Mundial, al finalizar,
los imperios están quebrados, por supuesto, entre ellos el Imperio Británico y sin mencionar incluso la Francia. La Francia de Vichy, por cierto, tenía tropas, los nazis tenían tropas africanas que se enfrentaron contra tropas de la Francia libre. Entonces había incluso guerra civil de Francia, por ejemplo, en el continente africano. Italia, por cierto, también invadió durante la Segunda Guerra Mundial el continente africano, Etiopía nuevamente, Sudán, Libia. Incluso se empieza, porque vaya, no tenía nada que ninguna colonia importante Italia en esa época, ¿no? Y gran parte uno de los grandes frentes de la Segunda Guerra Mundial se da en el continente africano, que es, digamos, las batallas del desierto con el Africa Corps de Rommel y... Que eso es una historia apasionante, sí, sí, por sí. Cierto. Un general impresionante, este Rommel, Edwin Rommel. Y bueno, es el zorro del desierto. El zorro del desierto. Y acaba la Segunda Guerra Mundial, entonces precisamente los imperios están quebrados. Inglaterra no puede hacerse cargo de todas sus colonias y la primera gran pérdida es la India. Y esto contagia, en parte, a las otras colonias de la región, inglesas, británicas, principalmente las colonias del sur, que hay en el sur, Rhodesia, Sudáfrica. En fin, va a surgir poco a poco personajes como Steve Biko o Nelson Mandela. Un Nelson Mandela todavía no tan descafeinado como se dio en los 90s. Pero a la postre empezarían a contagiar los movimientos independentistas, precisamente por la liberación de los países europeos a manos de los nazis y de la URSS. Empezaría a haber una influencia muy importante del socialismo, por supuesto, marxista-leninista. Y los Estados Unidos y las otras potencias harían hasta lo imposible por evitar que se contagiaran los sentimientos nacionalistas en todas sus colonias y protectorados. Entonces, podemos decir que a partir de los 50, paulatinamente, el Imperio Británico primero y Francia después empiezan a soltar las colonias menos, que eran menos dependientes, por ejemplo, Kenia, y previamente se empiezan a dar movimientos de liberación. Muchos de ellos ni siquiera con pretensiones ideológicas. Por ejemplo, está en Kenia, tal vez hayan oído hablar de los Mau Mau. Los Mau Mau fueron un movimiento tribal, puramente, que se levantan contra el Imperio Británico y no logran vencerlos, pero dejan ahí la semilla de la emancipación y la independencia. Más tarde, la primera colonia que se va a independizar va a ser Ghana, con este Nkwane Nkrumah, que va a ser uno de los... Estamos hablando ahorita como de qué años. Estamos hablando desde la posguerra, a partir del 45, cuando comienza la Guerra Fría. Ok, ¿te parece si hacemos una pequeña pausa y un pequeño resumen? Claro. Llegamos a este punto tras esta división arbitraria entre cinco potencias internacionales. Tras el reparto de África. Que generó nuevas fronteras, nuevas etnias, nuevos conflictos y demás. Correcto. Y también el impacto del inicio violentísimo del siglo XX europeo. Que tuvo un peso fuertísimo en África, y África se volvió básicamente pues la fábrica y más bien la mina de materias primas de todas estas potencias. Correcto, se crean mercados, obviamente mercados muy pobres, pero son tantos millones de personas que eso no le importa a los imperios, ¿no? Uh-huh. Ellos consumen y consumen bastante. El colonialismo sigue a tope, se siguen manejando, todos estos territorios, todas estas potencias que son en particular Inglaterra, Alemania, uh-huh, Francia, y Bélgica. Bélgica y por ahí Portugal, decías, así como disminuido pero todavía siguen manteniendo territorios dentro del continente. Y justamente el siglo XX africano, ¿dónde empezarías tú el siglo XX africano? ¿Cuál sería el evento que tú dirías, eso inaugura el siglo XX africano? Yo creo que justamente en el Magreb. Como lo dije en el programa pasado, yo considero el Magreb muy distinto del resto de África. Es una cultura más que africana, berebere, árabe. Yo creo que comienza en los 50 con el ascenso de Nasser en Egipto, porque es el que realmente como que desafía al poderío europeo y occidental al reclamar el canal de Suez, que luego van a derrotarlo, se va a invadir Egipto, Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos se mantiene al margen, Francia, Inglaterra, Israel invaden el canal y a partir de, aunque es una derrota para Egipto, es como una especie de,
de aliciente para que se vean que sí se puede desafiar a estas potencias y que, vaya, tienen poder de decisión los países africanos, aunque sea Egipto y aunque sea un país magrebí. ¿Pero en qué sentido? En el sentido... O sea, ¿qué es un país magrebí? A ver, les voy a... Ya habíamos hablado, bueno, para quienes no son nacidos seguidores de invasiones. Ajá. El Medio Oriente se divide en dos, el Magreb y el Mashrek. El Mashrek, digamos, es Irak, Arabia Saudí, en Asia. Uh-huh. Y del lado africano es el Magreb. Los magrebíes es toda la franja que comprende el Mediterráneo, el norte africano, que son países desde Egipto. Hay quienes meten y otros que no meten Egipto en el Magreb. Pues Egipto, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y tal vez Mali y Mauritania. Esa es la parte... Ah, ok, ajá. Ok. ¿Y el Magreb en dónde está ubicado? En la costa africana del norte. Ok, uh-huh. Perfecto. En el Mediterráneo. Ajá. Ah, ok. Va. O sea, ya nos estamos ubicando muy digamos claramente. Que hay una barrera natural, que es el Sáhara, uh-huh. que separa un poco, digamos, el continente africano de lo que ocurre en el norte, de lo que ocurre en el sur, en la zona subsahariana. Uh-huh. La zona subsahariana es, digamos, en el término más coloquial y más anticuado, el África negra. Claro. Y el norte es, digamos, el África arabizada, con influencia fuerte de Asia, incluso del Imperio Romano, Grecia, etcétera. Ahí está, señoras y señores. Entonces tú ubicas... Nasser es definitivo. Nasser. Sí. Entonces tú ubicas el inicio del siglo XX. ¿Podríamos empezar desde ahí? Sí. El inicio del siglo XX en el Magreb. Sí, con el surgimiento de Gamal Abdel Nasser, que... ¿Quién es? Es un militar. Ajá. Muchos de los, por ejemplo, va a ocurrir algo muy parecido en Argelia. Todos estos personajes. ¿Esta zona tiene ahora otro nombre? No, se le sigue llamando Magreb. El Magreb. El tradicional. Okay. Ahí surge una figura que se llama Nasser. El general Nasser. Uh-huh. Y tú ubicas ahí, o ahí podemos ubicar ya lo que podríamos empezar a hablar a lo largo de estas dos horas que nos quedan, como el siglo XX africano. Sí, digamos que él es uno de los padres del panarabismo. Ajá. A pesar de que era un personaje africano, ahí emana el panarabismo y obviamente va a provocar que surge el panafricanismo. Ah, ok. Entonces podemos ubicar el inicio otra vez del siglo XX africano con una primera idea de unidad continental. Ay, sí, hay quien apunta. En una época, en los 50, todavía el peso étnico no es tan fuerte. Uh-huh. Porque como las colonias siguen gobernando, las colonias en cierto sentido fue un tapón para las, uh-huh. para las ideas nacionalistas étnicamente y tribalmente. Uh-huh. Pero conforme pasen los años, el panafricanismo va a quedar en un segundo plano. Y justamente Estados Unidos va a aprovechar esto, la cantidad casi infinita de etnias y de lenguas que hay para dividir y vencerás, para balcanizar el continente. Ahí está. Ok, perfecto. Y esto, este primer impulso de Nasser, ¿en qué año es? Es en 1952. Ah, ok. O sea, a principios de la mitad del siglo. A principios de la mitad del siglo. 7 años después de la Segunda Guerra. ¿Y qué pasa en la primera mitad del siglo XX? En la primera mitad del siglo XX es las colonias siguen siendo... Siguen estando afianzadas a las metrópolis europeas. Uh-huh. Y precisamente aportan militares a las tropas coloniales de los ejércitos. Vamos a ver, por ejemplo, en suelo europeo durante la Segunda Guerra van a morir muchísimos argelinos. Y estos mismos ejércitos luego van a aportar líderes que van a, en sus países de origen, van a ser como la avanzada en los movimientos independentistas, más que nada porque tienen experiencia militar. Uh-huh. Por ejemplo, Bembela, el que va a ser uno de los artífices de la independencia argelina, había servido en el ejército francés. Idi Amin había fungido en el ejército también colonial inglés, Mobutu Seko también. Entonces, todos estos personajes, algunos antagónicos, van a ser parte de los ejércitos coloniales europeos y van a empezar a acumular experiencia y sobre todo van a ser identificados por las masas. Eso es muy importante en África. Entonces, pues la primera mitad del siglo XX en realidad es una extensión del siglo XIX muy clara. Sí. Y a partir de impulsos independentistas y unificadores, uh-huh. podemos ya empezar a hablar de una entrada muy clara y muy abierta hacia el siglo XX. Y justamente es cuando se derrumban, entre comillas, los imperios coloniales y surgen las dos superpotencias, que son la URSS y Estados Unidos. Eso va a ser definitivo para el curso de las próximas décadas para África. ¡Oh! ¡Qué interesante! ¿Cómo ves, Gabriela?
muy interesante. Muy interesante, ¿no? No, es de verdad interesante, pero es que el tono fue raro. No, 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 es que a mí me entusiasma mucho, la verdad. ¿La Guerra Fría? No la Guerra Fría, sino como entender justamente que la primera mitad del siglo XX es justamente unos puntos suspensivos rumbo hacia una primera idea incluso de entender de nuevo el continente. Y sí hay panafricanismo, como lo mencioné, y por ejemplo personajes como Martin Luther King al otro lado del Atlántico tienen cierta influencia en... Uh-huh. Pues el poder negro, ¿no? Uh-huh. Que se dé una conciencia negra a pesar de las diferencias étnicas y lingüísticas, incluso religiosas. Ahí está, señoras y señores. Vamos a darnos una pausa en estos momentos. Escuchemos un poco de música. Vamos a escuchar a dos primos, dos Ferreiras, Alex Ferreira y Sky Ferreira. Y regresamos en un segundo, no se vaya a ningún lado. Esto es una FM, todo menos miedo. Seguimos con el siglo XX africano, aquí en Invasiones. Todo menos miedo. Queridos gorilas, esto es 9FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Estamos escuchando un poco de Afro Sound del señor Fela Kuti, como el capítulo pasado, Zombie, una rola que le costó la vida de casi toda su familia. Cosas así horribles del siglo XX africano. En fin. Perdón, es que sí, es una anécdota. ¿Qué hace uno? Compuso una rola y le mataron a su jefa, a su hermano, en fin, brutal, ¿no? Pues ponerla, ¿no? ¿Eh? Poner la rola siquiera. Poner la rola, pues ahí está, sonando Zombie en estos momentos. Una canción dedicada al ejército de su nación. En fin, las picas, las estacas para levantar una tienda llamada Siglo XX Africano, mi querido Nader. Y ahora lo que nos tocaría es más bien desplegar la lona para poder ver los detalles con cierta claridad. ¿Te gustó mi imagen? ¿Qué imagen? La de la tienda, Nader. Ah, sí. ¿Qué imagen? La metáfora, la analogía. Sí, me gustó. ¿A ti te gustó, Gaby? Se me hizo súper... Así como, imagínense, esta lona extendiéndose y viendo cómo se va desarrugando, aclarándose. Me pareció súper correcta. En fin, está bien, no importa, no me hagan caso. La estrella es Nader. La tienda Bereber. Exacto. Vamos a darle una vuelta rápido a nuestras redes sociales porque tenemos varias dudas antes de entrar a que se generen más. Poesía y versos, @poesiaiversos. Manda, profe, vi el documental de El Redimir del General Culo Desnudo. Fuerte, demente y muy trágico. Me imagino que el profe al que se está refiriendo es a mí. Así tú lo recomendaste. Sí, yo lo recomendé. El profe Benjamín. Yo creo que él ve los videos. Ey, poesía y versos. Soy yo. Yo recomendé el documental, ¿ok? Sobre un documental, por cierto, que volvemos a recomendar sobre Liberia, la tristísima situación de Liberia y los personajes extrañísimos que ahí han florecido. La ejecución de un presidente de Liberia está en YouTube. Imaginen el grado que hemos llegado. Pues sí, imagínense. Por acá también nos escribieron en turco diciéndonos: la enseñanza es para salvar el desconocimiento. Un sabio sufí. Que así escribió. Como en una traducción rápida, así como puliéndola un poquito, sería como: el conocimiento es para salvar de el desconocimiento. Sí. Algo sí. Así. Podría ser, ¿no? Podría ser. Rápida, sí, Fondo de Cultura Económica, entre Fondo de Cultura Económica y Porrúa. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí estamos. El señor Panda Drogs dice: rifen con Mal Necesario de Apache, abrazos y pucheritos y vómito de bebé para la Fuerza Gorila. Ok, va, muy bien. ¿Acabas de tener un hijo o algo así, Panda Drogs? No lo sabemos. El Belmont también dice: ¿podremos escuchar esta rolita? Es la nueva de Rex. Sí, ya la escuchamos. No entro al topless porque no es tan buena, pero es buena. Es medianamente buena y sonará. ¿Lo de Bomba Estéreo? No. Se llama Rex. Es una rola que se llama Shinan. Es así como Major Lazerosa, sotomayoresca. Me aburre ya ese sonido. Ok. Y acaba de salir hace un par de días. No está tan buena. Bueno. No la vamos a poner. Diablo Saiyajin dice: Bomba Estéreo lanzó nuevo sencillo, Internacionales. No la he escuchado. ¿Cómo ven si la conocemos juntos? Ahí sí. Ahí sí me entusiasma mucho. Me encantan los cachetes de la cantante de Bomba Estéreo, por cierto. Es algo que quería compartirles. También por acá el señor Patiño dice que le das pena ajena. Está bien. Está bien. Él es el Patiño. Ah,
Listo. En fin, Monred, que ya nos está escuchando con mucha constancia y le mandamos un abrazo, un beso y un apapacho. Un ilustrador maravilloso y monero de altísima calidad dice: buenos días, gorilas, que la bacha universal los ilumine y les traiga bendiciones y chelas y orgasmos. Abrazo extra talla. Bacha universal podría ser el primer disco de esta banda intergaláctica cristiana que habíamos pensado en algún momento, Nader. Bacha universal. Bacha universal. Y ahorita que hablas de cannabis, marihuanita. Ajá. Marihuana. Por ejemplo, en Etiopía también tenemos que hablar de lo que ocurrió con el emperador Haile Selassie. Ah, claro. Que inauguró la estación aquí de Etiopía. Por cierto, sí. hay una placa. Bonilla. Uh-huh. Esqueleto Rumbero también dice por allá: hola, gorilas. Si alcanza a entrar, porfa, un Unfinished Sympathy de Massive Attack. Ahorita la ponemos, mi querido esqueleto. Diablo Saiyajin dice: por cierto, ¿alguien sabe cómo demonios se bautizan los huracanes? ¿Por qué Irma? ¿Se formó el día de Santa Irma o qué pedo? Creo que va por el abecedario. Va por el abecedario y es uno y uno. Uno de hombre y uno de mujer. Ahí está. Y también por acá Diego Mejía dice que el director que estábamos pensando era Roland Emmerich. Ese, man. Ahí está. Uh-huh. También Carla Nomuye dice: les mando un gran y sudoroso abrazo desde Zipolite. ¡Corre, Carla! Estoy ¡escapa! Con los italianos. ¡Escapa! Eso se va a inundar en 2 segundos. Ahí me tocó un micro tsunami en Zipolite. ¿En serio? Uh-huh. No mames. Como en el 98. De repente vi que se acercaba una ola, pues como de que será un metro, metro y medio. Y les dije a mis camaradas que estaban conmigo que agarraran sus cosas porque vino una ola bastante grande. Y como están todas las tiendas de campaña, pues se llevó todas. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y dormiste bajo las estrellas? No, nosotros teníamos un bungalow. Ah, bien pensado. Así se viaja a la playa. La última vez que fui yo a la playa, no la última, pero una de las últimas, imagínate, mi cuerpo ya decía: hey, no estás para esto. Y yo tenía como 20 años. Me dio una contractura en la espalda por acostarme en la arena. No podía respirar del dolor. Estuve como 4 días así, respirando así como... La última vez que fuiste a la playa fue cuando fuimos tú y yo a la playa. Puede ser, Gaby. Puede ser, imagínate. Sí, sí. ¿Y sabes quién yo me lo agradece? Un bungalow. Desgraciada, es cierto. Es cierto, tenías un bungalow. Yo dormí en la maldita arena. Pero me lo ha agradecido mucho mi piel. Mi piel no se lleva bajo ninguna circunstancia con la arena ni el agua salada. Sobre todo lo que se conoce como los pliegues. Los famosos pliegues. Tantaniux dice: solo sé que es por abecedario. Ah, lo de los huracanes. Y también dice Fel Roser: árabe, idioma, población, cultura. Es que no entendí la pregunta, pero pusimos el mapa simplemente como referencia geográfica. La zona es de la mayoría, de la zona costera es de habla árabe. Y si te adentras más ya al Sáhara, hablan berebere, que es un dialecto afroasiático, también en vinculado un poco al árabe. Ahí está, señoras y señores. Dice Tantaniux: ay, los chistes crueles me encantan. Ok, se vale, son maravillosos. El Belmont también dice: ¿cómo llegaremos al huracán Yadira? ¿Cuándo llegaremos al huracán Yadira o Zaira? Pues es ya hemos pasado, se va a recorrer, o sea, cuando llegan a la Z vuelve a empezar y así. Seguramente, no sé si Yadira o Zaira, pero ya han habido huracanes con nombres, con Z y con Y. El huracán Zenón. Ahí está, por ejemplo. ¿Ese es verdad? No. Ah, ok. Y te dice el Belmont: está bien vergas tu armazón azul. Ah, muchas gracias. Sí, tiene mucho style, ¿eh? Si te interesa, ahí en el centro, en la plaza de la óptica, los venden muy baratos. Le pueden cantar a Nader: mi querido amigo, a mí me gusta tu style, ¿no? No, ok, bueno, no. Está bien, yo voy a ser un papá súper insoportable ya, ¿verdad? Excelentes miércoles de terror o de invasiones, mi amada Fuerza Gorila. Se les envía harto amor y salvajez. Se te regresa con todo y créditos, y no, y réditos, mi querida amiga. Muchos besos. Solidario dice: ya esperando al camarada Nader. Pues esperando, ¿dónde, maestro? Estamos aquí desde hace una hora, no mames. Pacome dice: no mezcle árabe con bereber. Pues estos son originarios del Magreb. Los árabes llegaron con el Islam. Pues de eso estamos hablando. ¡Qué intensa es tu gente! Vamos a explicarlo rápido. La población berebere, bueno, como lo dije en la sesión pasada, surge del cuerno de África, todos los idiomas afroasiáticos. Los primeros en llegar al norte de África por encima del Sahel son los pueblos bereberes. Posteriormente, en el siglo VII y VIII, llega la arabización. Y la población del norte, cercana a las costas, las metrópolis, hablan plenamente árabe. Una poca población berebere. Y en el sur, digamos en los desiertos, la población nómada, conocidos hoy en día como Tuareg,
hablan bere bere. Y precisamente el grupo que pusiste, una de las canciones que sonaba hace rato, era de un grupo que se llama Tinariwen. Ese grupo es bere bere, son tuareg, son nativos de Mali, y hablan, y justamente toda su música está en uno de los dialectos bereberes. Ahí está, señoras y señores. Ahora sí, mi querido Nader, suéltate, déjate venir. Me suelto, y justamente aquí, hablando de Metro Etiopía, es en el 41 cuando se pone, los gobiernos europeos ponen un títere, que es este Haile Selassie. Haile Selassie es un emir de una zona de Libia que se va a convertir en los primeros títeres de las potencias europeas y de occidentales en la región. Cuando acabe la Segunda Guerra Mundial, va a ser entronizado como emperador. Sin embargo, ahí se pueden ver las dos tendencias, ¿no? Una tendencia es que los gobiernos occidentales patrocinen dictadores, reyes, reyesuelos, caciques, y por parte de la Unión Soviética, movimientos de liberación. Haile Selassie, por supuesto, va a comenzar a ser tratado con desdén por parte de su pueblo, porque mientras vivía en una corte fastuosa y se la pasaba de viaje en todo Occidente, el pueblo sufría bastante. Hambruna, pobreza, etc. Entonces, pasados 40 años, en el 74, en los 70s, va a ser depuesto por un movimiento comunista, y esta va a comenzar a ser la regla en muchas partes. También hay que mencionar que los primeros movimientos independentistas, Inglaterra lo suelta, el Imperio Británico lo suelta, porque realmente ya no tienen mucho sentido teniendo todas el potencial de comunicación que había en esa época. Ya no se tenía que hacer rutas navieras que comunicaran todos los puntos de África. Entonces el Imperio Británico decide soltarlos, obviamente porque no quería que se repitiera la experiencia de la India, donde se tenía que hacer una movilización de tropas, etcétera. Entonces comienza a soltar las colonias y los protectorados. Sin embargo, las otras potencias no va a ser tan fácil librarse de ellas, entre ellas Bélgica y entre ellas Portugal. Por ejemplo, en Congo, las que parecieran más débiles, ¿no? Sí, las que parecieran más débiles. Aparte, debemos de tomar en cuenta, entre más nos vamos adentrando al territorio africano, fuera de las costas, la riqueza aumenta. ¿A qué me refiero con riqueza? Riqueza económica mineral. Por ejemplo, la zona del Congo, que sería partido en muchos países, desde la República Democrática del Congo, Uganda, Ruanda, son extremadamente ricas en minerales. Entonces, los belgas, por ejemplo, sabían que sería una gran pérdida económica soltar en la colonia. Entonces, precisamente va a ser en el Congo, cuando un personaje llamado Patrice Lumumba, que había previamente tenido, digamos, era de la clase más educada de las colonias, va a tener un rol protagónico en la independencia de su país. Él se va a convertir en el primer líder congoleño, y por supuesto va a poner un plan de reestructuración de la sociedad muy fuerte. Se va a empezar a hacer una lucha social, se va a empezar a justamente a que los recursos no salgan de Bélgica, perdón, no salgan del Congo. Y precisamente los belgas van a empezar a meter, digamos, la cizaña. Van a empezar a tratar de que varias zonas del Congo, entre ellas una que se llama muy famosa, tal vez la he escuchado, Katanga, se independice del Congo, precisamente porque era la zona donde estaban todos los grandes recursos minerales, desde cobalto, oro, y en los últimos años una materia que se llama coltán, que se llama coltanita, que es muy importante para la fabricación de celulares, las pantallas, etcétera, es un conductor. Entonces, digamos, Patrice Lumumba se convierte en un líder importante del pueblo congoleño y empieza a arrastrar a las masas. ¿Pero son estos líderes que ya salen y que son educados en Europa y demás, o eso es posterior? En este caso, sí. Patrice Lumumba tiene una alta cultura. Estuvo poco tiempo en Europa, pero desarrolla es de la, digamos, de la clase educada que estudió en los liceos desde pequeño. Conoce el idioma francés, entonces está vinculado y conoce los movimientos de liberación de, por ejemplo, europeos. Le sirven de influencia. Sí, porque después hubo una serie de líderes congoleños en especial que educados en la Sorbona y demás, y que iban a regresar a tratar de modificar algo ahí, ¿no? Sí, son más contemporáneos. Y precisamente con Patrice Lumumba lo que pasa es que cuando viaja a Bélgica, precisamente para buscar que haya inversión, porque él no es comunista, es más bien panafricanista. Entonces lo que busca hacer este personaje es justamente buscar inversión en el estado congoleño sin que los recursos salgan disparados de su país, ¿no? Y el dinero que aportan estos recursos. Entonces, lo que pasa, cuando viaja a Bélgica, se entrevista con el gobierno belga.
Y justamente ahí estaba la CIA, estaba viendo qué podían hacer con este personaje, que aunque no era de tradición comunista, sí tenía el riesgo de quitar toda la riqueza occidente que había en el Congo. Entonces detectan que, digamos, su secretario personal, un personaje que se llama Joseph Desiré Mobutu, es muy como, entre comillas, inteligente, y es como fácil de manipular. Entonces, no sé. ¿Cómo es un inteligente, entre comillas? Elabora. Sí, porque es una persona sumamente. Es siniestro ese personaje. Tal vez lo conozcan a Mobutu. Tal vez hayan oído escuchar a The Rumble in the Jungle, uh-huh, que es cuando pelean George Foreman contra Muhammad Ali. Uh-huh. Bueno, él es el personaje que organiza todo este show en la jungla. Entonces, el gobierno belga lo capta. Y posteriormente va a ser quien va a traicionar a Patrice Lumumba y va a establecer probablemente el régimen genocida, disputándose con Idi Amin de Uganda, más salvaje del continente. Un gángster totalmente, que se le van en cuando lo deponen del poder, se le va a encontrar una cuenta de $5,000,000,000. O sea, el personaje era un gángster, traficaban con diamantes. Entonces, esta va a ser la constante del continente africano. Ya las colonias no van a ser colonias, pero van a tener, digamos, los gobiernos occidentales poder directo sobre ellas, colocando gobiernos títeres y carniceros. En este caso, Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko, por ejemplo, quiere como disfrazar su régimen genocida, convirtiéndose en una especie de panafricanismo, digamos. ¿Cómo lo podríamos llamar? Como siniestro. Por ejemplo, prohíbe que ya se establezcan nombres occidentales. Él mismo se cambia el nombre a Sese Seko. Y prohíbe, bajo pena de cárcel, que la gente se bautice con nombres occidentales. Entonces, por ejemplo, esto va a provocar, obviamente, la represión, va a provocar que surjan nuevos líderes ya no precisamente educados en el continente europeo o en Occidente, y van a empezar a pulular a partir de los 60. Por ejemplo, podemos hablar de un Thomas Sankara, podemos hablar de Nelson Mandela, aunque Nelson Mandela, más que socialista, es un personaje, yo lo llamo, digamos, de ideología híbrida, porque tiene tanto influencia comunista como influencia panafricanista, nacionalista, y por supuesto de Mahatma Gandhi, que comenzó su actividad en Sudáfrica, bueno, en lo que posteriormente sería conocido como Sudáfrica. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre al mismo tiempo en el norte? Lo que había hecho Sadat en Egipto se traslada a otras partes del Magreb, por ejemplo en Argelia, con este Ben Bella, que él había también fungido, había sido parte del ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial. Él toma partido durante la liberación de Roma y regresa a Argelia con una clara influencia independentista que se logra conseguir en el 62. Les recomendaría mucho, yo creo que es oportuno hacerlo, que viene la película La Batalla de Argel, de este... Se veía Montecorvo. Es una excelente película. Está filmada en un estilo como documental. Y es... Vaya, tratan de trasladar lo que realmente ocurrió durante la guerra, la independencia argelina, en las calles de Argel y en las ciudades. Entonces, por supuesto, los movimientos independentistas se comienzan a esparcir por todo el continente. Muchas de las potencias se empiezan a aferrar. Por ejemplo, podemos hablar de Portugal, que aunque era una potencia ya muy marginal, había una dictadura en Europa justo que replicaba lo de Franco, la dictadura de Salazar, que en el 74 colapsa. Bueno, a partir del 72 empieza a colapsar. Y esto va a servir de influencia a los problemas económicos de las potencias. Van a servir para que los movimientos de liberación triunfen en el continente africano. Concretamente en Portugal, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau con Almícar Cabral. Y esto se va a difundir a otros lados. Por ejemplo, en Liberia también empieza a surgir un movimiento de independencia, porque históricamente... los liberianos habían sido liderados, recordemos que es una nación fundada por ex esclavos libertos procedentes de Estados Unidos, y tradicionalmente esta, digamos, élite, ¿cómo le podemos decir?, estadounidense africana, había gobernado Liberia por más de 100 años. Entonces, las etnias que previamente habían habitado el territorio liberiano se empiezan a hartar y empiezan a pujar por una independencia en contra de estos personajes, y vaya, lo logran. Por supuesto, este gobierno fundado por esclavos libertos había, vaya, sido un títere de Estados Unidos. Y en otras partes ocurre lo mismo. Como ya lo mencioné,
es importante el papel que tiene, por ejemplo, el panafricanismo, el comunismo, pero también debemos tomar en cuenta el papel que tiene el Islam, empieza a tener el Islam en esa época. Todavía no es un Islam tan radicalizado y todavía no es utilizado por Estados Unidos para armar sus yihads, digamos, occidentales. Sin embargo, el Islam empieza a tener preponderancia. ¿De qué años estamos hablando? Hoy estamos hablando en los 60s, 60s y 70s. Y, por ejemplo, ya mencionamos en el bloque anterior que cuando estaban las colonias, las potencias coloniales, habían servido como de tapón para que surgieran todas estas, ¿cómo llamarlo? Como nacionalismos reducidos a lo étnico. Con las etnias, cuando salen las colonias, ya hay un orden que vaya, coloque a todos como negros, no. Ya hay una especie de división social étnica. Esto había ocurrido, por ejemplo, se puede ver en el Congo y en Uganda y en Ruanda principalmente. Por ejemplo, en Ruanda, históricamente, primero una colonia alemana, luego inglesa, luego posteriormente francesa, los belgas se habían aliado históricamente con los tutsis. Uh-huh. Los tutsis habían sido la etnia dominante, aunque ellos no eran realmente la mayoría. Podemos hablar que la población tutsi en Ruanda es más o menos del 20%. Uh-huh. Bueno, por lo menos en esa época era el 20%. Entonces, cuando justamente sale el poderío belga, comienza a haber una especie de afán vengativo por parte de las otras etnias, entre comillas los hutus. Uh-huh. Los hutus van a empezar a vengarse de todos los que los tutsis habían hecho en complicidad con los belgas durante décadas. Entonces, esto va a detonar que en las próximas décadas pasadas, los 60, comienza a haber un genocidio brutal. Uh-huh. En todos estos países. Probablemente el genocidio de Ruanda ha sido, después de lo que ocurrió en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, es el mayor genocidio de la historia, porque fue realmente un genocidio planeado, fue orquestado tanto por los belgas como por los tutsis. Ok. Qué loco. Sí. Oye, pero ya hablamos de varios personajes y ya estamos muy ubicados en los 60s y 70s del continente. Sí. Aquí rápidamente ya está la película que estabas recomendando, La Batalla de Argel, de Giulio Pontecorvo. Pontecorvo es una excelente película. La música, de hecho, es de Ennio Morricone. Uh-huh. Y es tensión todo el tiempo, es tensión. Por supuesto, es una película blanco y negro, pero según los participantes en el movimiento de liberación de Argelia, esto es como funcionaba toda la guerra. Cuando el ejército francés mandó a todas las legiones extranjeras para evitar que se levantara el pueblo argelino, y hicieron actos deplorables, desde todas las técnicas que vemos contemporáneas de decapitación por parte, por ejemplo, del Estado Islámico y estos grupos patrocinados por Occidente, provienen de lo que hacían las tropas legionarias francesas y otros grupos en el continente africano. Esto es una invención europea, aterrorizar a la población, de ahí provienen. Y al finalizar los años 70, ¿cuál es el saldo? ¿Cuántas colonias se han independizado? ¿Qué personajes están dirigiendo el destino del continente? ¿Cuál es la participación de Estados Unidos y la Unión Soviética en el mismo? ¿Y hacia dónde va? Porque estaría bueno que el siguiente bloque lo dedicáramos a 80s y 90s, por ejemplo. Justamente, al final de la década de los 70s, ya el continente está entre comillas total, es independiente totalmente. Uh-huh. Con excepción de Sudáfrica, que es un caso sui generis. Uh-huh. Porque Sudáfrica, los Boer, a través de la, bueno, de su república sudafricana, a partir del apartheid, van a seguir controlando la región. Pero en teoría todo el continente está libre de colonialismo. Uh-huh. Sin embargo, como ya lo mencionamos, tienen a infinidad de títeres en todo el continente, esparciendo el puño de hierro para evitar que los países se desprendan del control occidental, o por lo menos se vinculen con la Unión Soviética o la República Popular de China. Uh-huh. Podríamos hablar que uno de los grandes enfrentamientos que hubo fue, por ejemplo, la Guerra de Angola. La guerra de Angola va a intervenir por primera vez la República de Cuba. La Cuba socialista, de Fidel. Con la llamada Operación Carlota van a entrar tropas tanto cubanas como soviéticas, asesores, para entrenar a los rebeldes angoleños en contra de otra facción que era contra, bueno, las órdenes eran dictadas desde Washington y tenía intervención directa de Sudáfrica. Entonces, ese podía ser un buen preámbulo para ver lo que va a ocurrir en las próximas décadas. Ahí está. Entonces, En la próxima década. ¿Cómo está? ¿Cuántos países nuevos hay? Híjole,
debemos tomar en cuenta que la geografía política africana cambia constantemente. Ajá. Pero podemos ir en promedio 50. Ahí está, señoras y señores. ¿Te late si nos tomamos un momentito y entramos para el siguiente bloque, entrarle directamente al siglo, al 80s y 90s de África? Por supuesto. África. Vámonos con esto, señoras y señores. Esto es de Miriam Makeba, que es un referente absoluto de la música del continente. Por cierto. Y esto se llama Pata Pata, no FM, todo menos miedo. Que luego si se clavan en de qué tratan estas canciones, son rarísimas. Hay un ídolo absoluto también de la música, creo que es Argelina o algo así, en donde tiene todo un disco para agradecerles a sus fans. Que es muy bonito disco, porque sus fans, que son fans de verdad, no tontos que compran boletos para discos, le regalan ganado. Sí, es lo que justo te iba a decir. Le regalan demasiado ganado y todo el disco es para decir, ¡ya no tengo dónde guardar tanta vaca! Ya no hay dónde pastorear. Sí. Justamente en Etiopía hay un disco, lo estaba viendo el otro día que buscaba música, hay un disco que el cantante, sus canciones son extremadamente, digamos, poperas. Ajá. Es sobre justamente el pastoreo y ganado. Ahí está. No FM. Todo menos miedo. Queridos gorilas, esto es 9FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Tenemos todavía por aquí algún comentario, déjame checo. Morred dice, ¿por qué la historia africana me recuerda tanto a la latinoamericana, pero sin leones? Pues es una... con jaguares, ¿no? Porque es una... al fin de cuentas es el mismo modelo, ¿no? Fuimos colonia y seguimos siéndolo. Y la explotación y la resistencia a esa explotación es la misma. El colonialismo afectó tanto Asia como África como América e incluso Oceanía. Entonces sí, la lucha es la misma, creo yo. Ahí está, señores, señores, señores. ¿Qué más tenemos por acá? Teníamos algún otro comentario, recuerdo, pero creo que lo borraron. ¿Dónde está? Por cierto, es cumpleaños de Roger Waters. Es cumpleaños de Roger Waters. Mi padre emocional. Uno de los artistas a los que más amo en la historia. Y que últimamente está muy metido en contra justamente del colonialismo. Ajá. El colonialismo israelí en concreto. Ojalá no escribiera tantas canciones al respecto, la verdad. ¿Escribe muchas? Ay, sí. Es brutal. Bueno, que se enfoque el señor Roger Waters en otras... Ah, pues ya, o sea... luchas. Ya está ya, más allá del bien y el mal. Ya hizo lo suyo. Ahorita ya es así como... se me ocurrió esto. Suena todo lo que he compuesto toda mi vida. Todo ha sido bueno. Va. Pero sí, anda muy clavado. De hecho, según yo, cometió una alta traición para todos nosotros, sus amantes. Porque trató de llevar The Wall hacia el terreno de la... De la denuncia política. Uh-huh. Y como hacia el terreno de las fronteras políticas y las fronteras, que también tiene mucho de eso, pero no es eso el disco, Roger. Tú lo sabías, lo supiste siempre. Y después cambiaste, pero nosotros no pudimos cambiar contigo. Así es, yo sí lo sentí así. En fin, maldito perrito dice: hola, no FM, si todavía alcanzo, pido esta Plus Putz de Tut Le Putz. De Ortiz. Ahorita la ponemos, mis queridos amigos. Y la canción creo que se traduce como: más putas que todas las putas. Pues ahí está. Creo. Debe ser hip hop. Por acá también dice Morred: aportación pacheco cultural. No es Morred, es Morred. Ah, ok. Calma. Lo vamos a decir bien a partir de este momento. ¿Qué cosa? Es que él firma Morred. M-O-R-E-D. Y he estado diciendo Morred como M-O-R-R. Una disculpa. Una disculpa, Morred. Te queremos mucho. Eres muy guapo. Y también Belmont dice: música caladita y garantizada por su 9FM de confianza. Y está recomendando el Topless, que es nuestra sección semanal en donde les recomendamos los estrenos y la música que vamos encontrando que nos sorprende, de verdad. En esta emisión, pues hay tracks de Achará, Longshot, Narcoestado, que es un bandón, Vaya Futuro, Alex Ferreira, Alan Rosales, Mink.
Marineros y los señores de Plan 7 de Chile para el Mundo, ahí está. Y si quieren pues conocer nuevas bandas y nuevos sonidos y nuevas sugerencias, pues es una propuesta y es una posibilidad real para todos ustedes. En fin, mi querido Nader, continuemos. 80s y 90s. Estamos en al borde de que varios regímenes se extingan en el continente, precisamente porque incluso para sus patrocinadores occidentales es intolerable. Podemos empezar con un personaje que ha salido varias veces en estas dos emisiones, Idi Amin Dada. Este personaje es, digamos, no tan es difícil medirlos, ¿no? Es muy parecido a Mobutu Sese Seko. Él comienza siendo, de hecho, se empieza a tratar de vincular más o menos con la Unión Soviética, pero al mismo tiempo con la Agencia Central de Inteligencia. O sea, recibía tanto armas por parte del Kremlin como por parte de Washington. Y de pronto se queda más o menos sin apoyo, a excepción de Israel. Israel comienza a inyectarle fondos hasta que también se hartan y le retiran todo el apoyo, ¿no? Ya lo mencionamos, él sale interpretado por Forest Whitaker, por Forest Whitaker en la película El Último Rey de Escocia, porque tenía una especial fascinación con Escocia, este personaje, que había sido, si no me equivoco, cocinero de, creo que de las tropas imperiales británicas, y de pronto escaló y se acabó convirtiendo en dictador suelo de Uganda. Entonces, ¿qué ocurre ahí? En esta zona es importantísima, la zona del centro africano, la zona por abajo de la zona de los lagos, lo que es Uganda, Ruanda, Zaire, porque también Mobutu Sese Seko le cambia el nombre a la República Democrática del Congo, le pone Zaire, en este proceso de africanización. Entonces, es vital, ¿por qué? Porque más allá de que tiene una fauna exuberante, recordemos que en todos los bosques nubosos, si no me equivoco, ¿sí se llaman? Bueno, de ahí provienen todos los gorilas, ¿no? Ahí está el parque de Virunga. Pero lamentablemente. Los gorilas en la niebla. Los gorilas en la niebla. ¿Viste Virunga, por cierto? No. Ah, ok. Está bien. No te preocupes. Yo nada más digo cosas por decirlas. Para que no me escuches. No te interese. Me interesa todo lo que tú dices, Nader. A mí también me interesa. Creo que es retroalimentación, pero a veces se me va la onda. Ok, bueno, ahorita te lo voy a apuntar. Ok, Virunga. Virunga. Que no tiene nombre, esos nombres tan fuertes. Justamente dices Virunga y me recuerda ébola. Las grandes epidemias del continente africano que han acabado con tanta gente como los genocidios han sido, por ejemplo, el ébola y el sida. Pero bueno, todavía no llegamos a ese punto. En esta zona, como ya lo mencioné, además de que viven gorilas, es una de las zonas riquísimas en minería, en minerales. No solo diamantes, sino también oro. Entonces, todos estos señores de la guerra, convertidos en dictadores por la gracia de Estados Unidos, justamente luchaban por eso, por ver quién se llevaba mejor tajada a partir de la rapiña occidental. E Idi Amin fue uno de ellos. Sin embargo, conforme nos acercamos a los 80s, paulatinamente se empieza a dar poco a poco la crisis en la Unión Soviética, incluso la liberalización de la economía en la República Popular de China. Estos movimientos ya dejan de tener, digamos, patrocinio para Estados Unidos porque ya no interesa, porque va a interesar si ya no hay un enemigo ideológico que los pueda llegar a patrocinar. Entonces, por ejemplo, en Congo, ex-Zaire, cae el dictador Mobutu. Y ahí comienza, cuando se pensaba que el terror había terminado, comienza una nueva fase. Porque ahora es todas las etnias y todas las sectas comienzan a buscar el poder que había quedado vacío. Y por supuesto ahí, digamos, yo no hay un nombre para este conflicto, pero yo le llamo la primera guerra continental africana. La primera guerra continental africana. Porque todas las, digamos, por lo menos 20 países africanos se entrometieron en Congo. Ajá. Entre ellos los más cercanos, Uganda, Ruanda, Burundi. Y por ejemplo, en Uganda, ¿qué está pasando? En Uganda continúa el terror de Idi Amin, que también sería depuesto. Y precisamente hay conflictos interétnicos constantes. Y la gente podrá decir, bueno, eso es solo una zona de África. Pero sin embargo, en el sur, ¿qué pasa? En el sur, concretamente en Namibia y en Sudáfrica, sigue habiendo una potencia colonial, aunque es local. Esta potencia, por supuesto, es Sudáfrica, fundada a partir de las colonias de Boer holandeses e inglesas, que no sueltan el poder a pesar de que son una minoría de entre 15 y 20%. Entonces, concretamente en Sudáfrica, comienza a ser un régimen
extremadamente violento en contra de la población, vaya, nativa, la población negra, de todas las denominaciones habidas y por haber, incluso contra la población, digamos, mulata y otras sectas que eran inclasificables en su lógica racista. Por ejemplo, los hindúes, que un gran porcentaje de la población sudafricana es hindú, eran también rechazados por la población. Entonces estamos hablando de ilegalidad constante por parte de este régimen que imita a la perfección y en ideología lo que hacía la Alemania nazi. Uh-huh. Hablamos de estaba restringida el paso de los civiles negros, no podían usar transporte, vivían en guetos. Por ejemplo, se conoce uno que se llama Soweto. Ah, el famosísimo Soweto. Que se levanta el Southwestern Township, si no me equivoco, así se llama, era eso. Ah. O sea, no es un nombre africano, ya sé que tiene como una... pero es, okay. Son las siglas. Hay un disco hermoso que se llama New Sounds of Soweto. Es una serie de... ¿Es de Peter Gabriel? No, es una serie de recopilaciones de músicos salidos de Soweto. Ah, ok. New Exciting and Strange Sounds of Soweto o algo así. Soweto. Que es un disco increíble, si lo pueden por ahí escuchar. Nosotros lo hemos puesto completo aquí en su 9FM de confianza y vale muchísimo la pena darle una caladita. Buena recomendación. Y precisamente en Soweto podríamos ver que es como un antecedente de lo que está ocurriendo ahorita en Gaza. Y por ejemplo, es un antecedente, es una repetición de lo que ocurría en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Por ejemplo, el gueto de, no sé, el gueto de Varsovia. Entonces, la gente vive concentrada ahí. Comienzan a haber alzamientos previamente por un Nelson Mandela que está preso. Estuvo, si no me equivoco, 27 años preso, 28 sí, sí, años. Sí, sí, por ahí. Y otros dirigentes fueron asesinados. Por ejemplo, este Steve Biko es asesinado. Era un líder estudiantil mucho más radical que Mandela. Porque, como ya lo dije, Mandela se fue descafeinando poco a poco. La que era una locaza era su esposa, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Saliendo de la cárcel hasta se divorció de ella. Dijo, no mames, estás mal, estás loca. Me voy. No, ella lo dejó por débil. No, según yo, él la dejó, ¿no? Mm-mm. ¿No? No. Ah. Aquí hay una controversia, no sabemos quién dijo aquí. Sí. Pues igual y tienes razón, más bien tú, Gabriel. Pero sinceramente, pero sí. Mandela es descafeinado. Empezó siendo justamente... Es que la esposa quería decapitaciones, orcas en las calles y demás. Era una mujer radical, en serio. Y tal vez, de hecho, lo merecían muchos de estos gobernantes, ¿no? De hecho, paralelamente a lo que hacía la República... Bueno, el régimen sudafricano contra la población negra. El gobierno sudafricano tenía, por ejemplo, un programa de armas nucleares, por ejemplo. Ahorita que está tan en boga lo de Corea del Norte, y legalmente tenía un programa conjunto con el Estado, con el Israel. Entonces ellos fueron, digamos, la primera, el país no potencia que detonó un arma nuclear en el llamado incidente Bell en el 79, que detonó una bomba atómica junto a Israel en el Océano Índico. Estamos hablando de un gobierno extremadamente demencial que no suelta el poder hasta 1900, bueno, hasta el 94, 93, cuando tienen que liberar a Mandela, porque precisamente ya no hay una guerra fría, y sigue siendo este país un régimen opresor. Es, de hecho, creo que en el 92 sale Mandela, si no me equivoco. Ahí está. Entonces Mandela se convertiría en el primer presidente negro de Sudáfrica. Sin embargo, los intereses occidentales siguen metidos ahí, y hasta la fecha, en este momento, digamos, la población blanca sigue siendo la que gobierna, la que tiene el gran poder adquisitivo, y tanto una diferencia en educación con respecto a la población negra. Sin embargo, ¿qué ocurre alrededor? Por ejemplo, vamos a mencionar un pequeño país, tal vez lo ubique, en Zimbabue. Sí, claro. En Zimbabue, ya lo mencionas en la emisión pasada, que en la antigüedad era un país riquísimo, era un monopolio del oro. Sin embargo, Zimbabue había sido, al igual que Sudáfrica y Namibia, una zona donde los colonos, los africaniers y los colonos europeos habían dictado todo durante décadas. Hasta que llegó una persona que se llama Robert Mugabe. Uh-huh. Que en estos días, si ustedes ponen cualquier noticia sobre Robert Mugabe en Google, van a decir, no, este es un dictador, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿por qué hay tanta fiebre en contra de ese personaje, que llega a poder a principios de los... finales de los 70, principios de los 80? Porque este personaje, lo primero que hace al llegar al poder es nacionalizar la industria de extracción de diamantes. Entonces se mete en problemas a todas las grandes
compañías que se dedican al tráfico de diamantes y a los llamados diamantes de sangre, que también es un gran problema en África, ¿no? Entonces, por eso lo detestan. Además de que dijo públicamente de que la reina Isabel puede irse al infierno. Entonces, le habían dado previamente el título de Sir Robert Mugabe y se lo quitan porque se atrevió a decir que la reina Isabel se podía ir al infierno, porque Zimbabue, al igual que... Poco es necesario, sí, si me lo preguntas. Al igual que Suazilandia y otros lugares, era una excolonia británica. Y es un nombre mayorcísimo el señor Robert Mugabe, sí, sigue en el poder. Sí, y es un enigma. Podríamos decir que lo que ocurre en Zimbabue no tan radical como lo que ocurre en Corea del Norte, por ejemplo, pero no se sabe muy bien lo que pasa porque sí hay una fobia al occidental. ¿Por qué? Porque precisamente quieren por la cantidad de riquezas que hay mineral, tanto de diamantes como de oro en Zimbabue. Entonces, esto se repite, por ejemplo, en otras latitudes, también en el sur africano, pero ya en la costa del Atlántico, con el país de Namibia. Uh-huh. Namibia fue una secuela de lo que había ocurrido en Angola previamente, la excolonia portuguesa. Namibia, de tradición, digamos, de colonia alemana. Por cierto, ahí filmaron la última película de Mad Max, la filman en Namibia. Ah, ¿sí? Uh-huh. Ah. Porque es más barato filmar ahí que filmar en Australia. Entonces, Namibia recibe primero a balleneros hasta que se descubre justamente la riqueza de diamantes. Y ocurre lo mismo, hay una influencia incluso sudafricana en Namibia que no lo sueltan precisamente por su riqueza mineral. Entonces podemos ver cómo se va forjando lo que va a ocurrir hasta la fecha, ¿no? Se presume que África es independiente, sin embargo, las potencias están ahí y no se han movido. ¿Y por qué no se han movido si ya no hay Guerra Fría? Porque precisamente la Guerra Fría sigue, pero esta vez no es una guerra ideológica, sino es entre potencias capitalistas. Concretamente, en este momento, la potencia que más influencia económica y comercial está teniendo en África es China, la República Popular de China. ¿China? Sí, China va con todo en África, y precisamente ya lo habíamos hablado hace dos emisiones cuando hablamos de Yemen. En el oriente africano, en la costa, justamente frente a la península arábiga, donde está Yemen, hay un pequeño país que se llama Djibouti. Djibouti. Entonces ahí los chinos tienen una base militar. Lo habíamos comentado. Entonces, a partir del oriente africano, donde todos los chinos se empiezan a meter al oeste del continente. Entonces, en este momento los chinos tienen una gran influencia mineral, por ejemplo, y comercial. Entonces los estadounidenses justamente no pueden permitir que queden en un segundo lugar. Y precisamente los grandes conflictos de los años 90, desde el genocidio de Ruanda hasta conflictos como los que ocurrieron en Sudán y Somalia, que Sudán y Somalia se dividen en los 90, se crean los nuevos países, por ejemplo Somalilandia, se crea un nuevo país, Sudán del Sur. Eritrea, poco tiempo antes, se extirpa Eritrea de Etiopía, que en esencia es de tradición étnica distinta, sin embargo se hace con el afán de balcanizar la zona y que sea un caos precisamente para que los chinos y otras potencias no tengan influencia en la región. Entonces estamos viendo que, a pesar de que hay una, digamos, cierta soberanía de los pueblos africanos, sigue habiendo intenciones coloniales terribles. En este momento, por ejemplo, Mali está ocupada por Francia, al igual hasta Senegal. De hecho, recordemos que antes se realizaba la prueba esta de automovilismo, el Rally París-Dakar, que lo cancelan precisamente por la llegada de contingentes islamistas, que no son más que, como ya lo he mencionado, la avanzada de los ejércitos occidentales. Entonces, poco a poco, África vuelve a ser un caos. Bueno, ¿cuándo lo ha dejado de ser, no? Uh-huh. Entonces, o sea, los 90s es un recrudecimiento en muchos sentidos. Sí, pues es cuando se da precisamente el genocidio de Ruanda, los conflictos en... ¿Han visto esta película de Ridley Scott, La caída del halcón negro? Ajá, claro. Pues precisamente trata de eso, ¿no? Las tropas estadounidenses invasoras teniendo problemas en la región del Cuerno de África, precisamente por sus pretensiones invasivas. Entonces, sí. Por ejemplo, ya lo habíamos dicho, ¿no? Ruanda, digamos, es como el molde de lo que va a ocurrir en todo el continente. Luchas interétnicas para que precisamente haya un caos absoluto y no haya una soberanía por parte de los gobiernos locales, que realmente no hay gobiernos. Uh-huh. Muchos de los líderes africanos viven en Europa, en las exmetrópolis coloniales. Viven en Francia, viven en Italia, viven... Entonces, es muy difícil que África logre independencia. Sin embargo, es curioso. Justamente después de la guerra del genocidio de Ruanda, Ruanda es el país más seguro del continente. Y no es porque hayan acabado con la vida
vaya, de 800,000 tutsis, sino simplemente porque ahora tiene que ser pacificada la región para que precisamente las empresas mineras puedan extraer todos los, toda la riqueza de esos países. Al final siempre está el dinero, ¿no? Siempre está el dinero. Bueno, mi querido Nader, se nos está acabando el tiempo dramáticamente, triste y dramáticamente. Te propongo esto, dame un minuto de resumen así, zip, échale zip. De un minuto a estas dos décadas africanas. Las últimas dos décadas africanas han sido brutales. Sin embargo, se ve un futuro algo prometedor para ciertas regiones. Podemos mencionar el caso de Sudáfrica, podemos mencionar el caso del Oriente Africano. Sin embargo, ahí justamente está sembrada la semilla por parte de la OTAN y de Estados Unidos, del, digamos, islamismo más radical, del wahabismo. Ahí está. Y del salafismo. Entonces... es difícil saber lo que pasará en el continente africano. Sin embargo, les puedo augurar que van a surgir muchos nuevos países. Ahí está, señores y señores. Y para limpiarnos un poquito de este sabor así a óxido y a sangre de la boca, pues necesitaríamos unas perlas de sabiduría. ¿No dirías tú, mi querido Nader? Por supuesto que sí. Entonces vamos con esto. Yo sé que lo están esperando y lo están necesitando. Una vez más a una emisión de Perlas de Sabiduría con Cristian Nader. A comienzos del siglo XX, en la inmensidad africana, en la zona de Uganda, en la zona de Zaire, había un personaje, un pastor común y corriente. De pronto un hombre se le acercó y el pastor sorprendido le dijo: ¿quién eres? Y él respondió: soy Jesús, Jesús de Nazaret. Y le dijo: ¿qué haces aquí? Me he acercado contigo porque precisamente eres tú el destinado a ejercer el nuevo llamado a toda la población africana. Es momento de que la población africana decida su futuro a partir del cristianismo. Este personaje empezó a esparcir su mensaje de dicha y conocimiento por toda la población local. Pastores, ganaderos, agricultores, todos se formaban para ver a este milagrero y este legendario personaje que pocos conocían, pero que prohibió esos bailes lascivos que tradicionalmente los pueblos africanos habían tenido. Prohibió la brujería, se enfrentó al chamanismo y puso el nombre de Jesús por encima de todas las otras deidades falsas. Este personaje era Simón Kimbangu. ¿Quién es Simón Kimbangu? El fundador de la Iglesia de Jesucristo sobre la Tierra por su enviado especial, Simón Kimbangu, una de las sectas africanas más importantes de los últimos años. Muchas gracias, jóvenes. Esto fue Perlas de Sabiduría por Cristian Nader. Queridos gorilas, regresamos a decir adiós, hasta luego. Mi querido Cristian Nader, muchísimas gracias. Por acá el señor Belmont dice: es terrorífica la historia africana y más ahora por la excesiva extracción de diamantes, oro crudo y coltán. Y nos manda justamente un mapa en donde está divisionado el continente por intereses: diamantes, café, oro, cobre, petróleo, aceite, cacao también, gas, hierro, pescado, petróleo, gas natural, etcétera. Es en verdad, pues es una mina de oro. Es una mina de oro, realmente. Y bueno, mi querido Nader, conclusiones. Conclusiones, bueno, es más que conclusiones, es una recomendación. No confíen mucho en lo que los grandes medios dicen. Ahorita me acordé de un personaje llamado Joseph Kony. Que se puso el famoso, el de vamos a buscar a Kony, ¿no? Justamente. Todo eso es un ejercicio mediático en vinculación con los servicios de inteligencia occidentales para lograr meter militares estadounidenses en la región buscando un fantasma que prácticamente es un Bin Laden, pero cristiano, de una secta apocalíptica mesiánica cristiana. Entonces, busquen fuentes alternativas, no se fíen de lo que ven en los medios tradicionales, porque realmente África es un polvorín y es un salvajismo constante, pero todo lo que nos dicen los medios es totalmente falso. Ahí está.
¿Perspectivas para la región, mi querido Nader? Hay zonas que justamente por la influencia de China y por, digamos, que han logrado nacional, por ejemplo, Zimbabue, pueden salir adelante. Sin embargo, está constantemente el poderío injerencista estadounidense y occidental, tanto de Estados Unidos como de Francia y de otras potencias, incluso los saudíes e israelíes. Ahí está, señoras y señores. Y bueno, este es el capítulo final de nuestra temporada dedicada a este recorrido muy rápido y muy a grosso modo de los siglos africanos últimos. Evidentemente, pues, se hizo todo lo que se pudo. Es muy difícil. Es muy difícil. Ya después, si quieres, Nader, podemos entrar ya por zona. Claro. O por personajes, incluso, no sé, lo que te vaya ahí entusiasmando y haciéndote cosquillitas. Y ya cuando suban este tercer capítulo a YouTube, les avisamos y ya lo vamos a meter todos, porque recuerden que comenzamos por Yemen, cruzamos el mar, saltamos a África y entramos en el siglo XIX africano y ahora terminamos con el siglo XX africano. Correcto. Listo, señoras y señores, nos estamos despidiendo y estamos diciendo adiós, hasta luego, hasta mañana a las 10 de la mañana. Y recuerden que la próxima semana, el miércoles a las 10 y media de la mañana, bueno, a partir de las 10 de la mañana es Buen Día Gorilas, pero importante mencionar invasiones, y cruzamos el océano y lo hacemos vía, pues, África. También justamente, y empezamos a hablar sobre México vía África. Ya ven qué brillantes somos. Somos brillantes, absolutamente brillantes. Y justamente vamos a empezar a hablar de México a partir de esta tercera, raíz, la raíz africana. No te gusta el concepto de la tercera raíz, ¿verdad? La raíz olvidada, sí, sí me gusta. ¿Sí te gusta? Sí, ah, es que pusiste carita así como de, ay. No. Este tonto. No, para nada. Soy muy sensible con esas cosas. Lo siento mucho. Está bien, no te preocupes. Mis gesticulaciones a veces. Apenas nos estamos conociendo en ese sentido. En fin, señoras y señores, entonces estén muy pendientes porque entramos a septiembre de lleno vía una rebelión negra en México, hasta donde entiendo. Correcto. Ahí está, señoras y señores. Nos despedimos. Muchísimas gracias, Gaby. Muchas gracias, nos escuchamos mañana. Muchas gracias, mi querido Nader. Gracias a ustedes. Y por mi parte, solo me queda decirles, sigan siendo estoicos, sigan siendo brutales, sigan siendo desnudos, porque el mundo necesita gente como ustedes. Hasta luego, tengan muy buena tarde. Esto es 9FM, todo menos miedo, y se quedan en Sal Salvaje, una verdadera gloria de la parrilla de 9FM. Hasta luego, buenas tardes.